Salir del embrollo, Nita nos ayudó de escapar de la horca y pues veamos qué pasa a continuación. ¡Arre duro! Y Nita dice: no estoy mintiendo. Si te preocupa, pregúntale tú mismo mañana a Kiba. Después de decir esas palabras frías, permaneció en silencio. ¿Me había salvado? ¡Para! ¿Qué pasa, balacera? Después de eso, una serie de disparos resonó. Al voltear, miré al sujeto de antes que estaba tirado en el suelo. Y a su lado estaba Kibitaro sosteniendo un arma. El sujeto no dijo nada. ¿Y sus conexiones? Probablemente a los superiores de los Kibitaro no les importaba mucho. Nekano, sin palabras. No hablamos más. El caos comenzó a dispersarse. Rápidamente nos movimos para abandonar el edificio que ya se había quedado en silencio debido a los disparos. ¡Qué forma de cortar la melodía, en serio! Quitan hasta la inspiración. Después de caminar por un tiempo, finalmente la realidad me golpeó al salir. ¿Logré salir de ahí sin haber muerto? Bueno, es el destino, ¿no? Todavía la muerte dice, no, ¿tú qué haces aquí? Todavía no es tu hora. Sakisi. Ya imaginé a Shinigami. Sakisi. ¡Oh! ¡Tenemos un CG! Nita. Sí. Se ve con una cara de hueva que ya hasta a mí me dio sueño de verte, Nita, y sigo bostezando. Apreciemos bien la imagen. Se ve que está que se mueve del sueño, Nita. Si no, que se mueve del aburrimiento. Gracias. Sí. ¿Dónde sacaste ese video? Lo grabé. ¿What?
y te expulsó un gran y cansado bostezo. Realmente pienso que parece ser un chico despreocupado, pero estaba muy agradecido con él. ¿En dónde? Lo olvidé. Fue bastante impresionante que te dieras cuenta de que aquel sujeto era un participante. Recuerdo su cara. Ya veo. ¿Por qué grabaste ese video? Es un secreto. Ya veo. Nita guarda secretos. Creo que no es de sorprender, ¿no? Lo serio que es debe de guardar muchos más. Sí. Y entonces el anunciante con la misma voz de siempre resonó por el parque dando el aviso habitual. Quiero vivir. Tal vez suene egoísta, pero no podía evitarlo. Realmente no quería morir. Mira, Connor, no es que seas egoísta. Nadie en su sano juicio querría morir. Por Dios. Gracias a él, mi vida ha sido salvada. Quería atesorar esa acción. De alguna manera, esos pensamientos ocupaban mi mente mientras seguía la espalda de Nita. Ok. ¿Ya estamos el otro día? Sí, ya es jueves. Estamos en jueves. Thursday. 27 de enero de quién sabe qué año. Como ya era la hora de levantarse, abrí mis ojos. Miré por debajo de mí mismo. Estaba cubierto por una manta. Las mangas de mi ropa sobresalían por debajo. Parece que estaba dentro de la casa. ¿Qué ocurrió exactamente? Intenté indagar por mis recuerdos. Pero ya tuve suficiente de estar sumergido en mis pensamientos. La hueva de pensar. Esa era la respuesta a la que ya había llegado desde hace tiempo. Apoyé mi peso en mi mano y levanté mi pesado cuerpo. Había perdido la conciencia después de haber sido aventado dentro de la camioneta ayer. Recuerdo que me desperté afuera de mi casa, así que abro la puerta y subí al segundo. Así que abrí la puerta y subí al segundo piso hacia mi habitación. Miré hacia abajo. El dorso de la manga de mi mano y toda la parte de la vestimenta que cubre mis brazos estaba cubierta de tierra. Por cierto, ¿qué hora es? De repente, la sangre se drenó de mi rostro. ¿Qué día era hoy? ¿Falté al trabajo? Apresuradamente agarré mi celular. Lo abrí y miré fijamente la hora. Esto es malo. Si me apresuro, alcanzaré a llegar a tiempo. Abrí mi armario, me puse ropa limpia, agarré algunos objetos personales y salí de la casa. Escuché a alguien gritar dentro de la casa cuando empecé a cerrar la puerta. Aún así cerré la puerta ignorando la voz. Abrí y cerré nerviosamente mi celular mientras corría. No estaba seguro si sería mejor llamar y hacerle saber que llegaría tarde. Si pudiera llegar a tiempo sería lo mejor.
Si llegaba tarde, sería muy molesto. Tendría que darles una razón y responder un montón de preguntas. Apresuré mis piernas, mezclándome entre la multitud. Los trenes llegaban en intervalos de 5 minutos, pero de ser posible quisiera subir al primero. Luchaba por hacer un camino hacia adelante. Me empujé contra la ola de gente. Aunque recibiera expresiones desagradables, decidí no hacer caso. Logré subir al tren justo a tiempo. La puerta se cerró justo detrás de mi espalda. Nada pasó durante el trabajo de hoy. Tampoco hice nada fuera de lo común, ni me encontré con personas sospechosas. Pasé mi tiempo de forma como normalmente lo paso antes de que el juego comenzara. Kibitaro vino a recogerme por el atardecer. Estaba acostumbrándome cada vez más a esas circunstancias. Bueno, creo que es malo acostumbrarse mucho a las cosas. La cabaña que pedí finalmente había llegado. El sushi era genial, pero la cabaña en escabeche era lo máximo. Gracias por la comida. Abrí la boca. ¿Estás soñando que come cabaña? Recuerden que cabaña es un tipo de pescado. ¡Dolió! Un repentino dolor me golpeó en la palma de mi mano e hizo caer la caballa al suelo. ¡Ripo la caballa! Me apresuré a recogerla. ¡Ah! Esta vez un dolor agudo corrió a través de mi cadera. ¿Qué hiciste con una paquetada de la cadera? ¿Qué hiciste? Mientras me acomodaba para darme un masaje, mi otra mano comenzó a doler también. El dolor estaba siendo disparado desde varios puntos de todo mi cuerpo, causándome agonía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sentía tanto dolor? Además, la música de este restaurante era muy molesta y ruidosa. Estaba tan tranquilo hasta hace un instante. Seguramente alguien debió haberle subido el volumen. Quería taparme los oídos, pero mis manos me dolían demasiado. ¡Ay, calla! Estaba seguro de haber gritado con todas mis fuerzas, pero mi voz no resonó en el restaurante. Arcano, ¿estás seguro en primer lugar que estás en un restaurante? A mí que se me hace que estás soñando, mijo. Ay. Bueno, eso fue un cambio espectacular. Al parpadear me di cuenta de que no estaba en un restaurante, sino que estaba en un lugar mucho más oscuro. Era Kumasawa. Sabía que estaba soñando. Había estado soñando. Mi campo de visión estaba en horizontal, como si hubiera estado tumbado boca abajo en el suelo. Y entonces vi la forma de un ser humano dentro de mi campo de visión horizontal. Estaba viniendo hacia donde yo estaba. A caray, apenas despiertas y ya van a empezar los vergas. Además, no era solo una persona, eran muchas personas las que se dirigían hacia aquí. Ok, eso no puede ser bueno. ¡Duele! Me estremecí al sentir un agudo dolor una vez más. Miré hacia arriba y vi a alguien corriendo por mi lado.
multitud siguió hacia adelante uno tras otro. Sin entender qué estaba pasando, encogí mi cuerpo para hacerme más pequeño en respuesta a las olas de los pasos. ¿Qué? ¡Pobre Colo! Después de haber estado soñando comiendo cena deliciosa caballa en un restaurante, despierta de la nada con un montón de personas corriendo hacia él. No me sorprende que lo estuvieran pisando ya. ¿Y ahora qué? Despierta de su rico sueño para encontrarse en una situación de WTF. ¿Cómo? No tiene suerte, hijo. Pero bueno, ya estaremos viendo hasta el próximo video qué diablos está pasando, porque hay tanta gente que está corriendo. ¿Ahora qué va a pasar esta noche? Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que hayan disfrutado de este video. Realmente no vimos la gran cosa. Lo único que se puede destacar aquí nuevamente es que Nita pues salvó a Kono de alguna manera. Regresamos a casa, el trabajo, y ahora parece que al despertar en Kumasawa nuevamente estamos en una situación crítica. Pues bueno, ¿qué pasará? Eso ya lo veremos. Hasta la próxima. Me voy, no sin antes recordarles pasar por mi blog, a mi sección de podcast, también a la radio Takus Dream, para escucharme en vivo todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México. Y también para hacerse una vuelta por la sección de donaciones en mi blog, por si quisieran apoyarme algo. Ya saben, tú puedes ser que la cantidad que ustedes puedan, cuando puedan, no es obligatorio. Ahora sí me retiro. Como siempre, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Mátane!